Luisa Arbeláez, periodista nativa de Sonsón, y les doy la bienvenida a este primer programa de Lugares, un espacio televisivo y digital que busca darte las herramientas necesarias para que recorras este bello territorio. Una invitación a los sonsoneños, aquellos que no conocen su municipio, y a los turistas también, para que se den una pasadita por los especiales lugares que guarda este hermoso municipio. Este es el primer programa de muchos y yo les doy la bienvenida nuevamente. Que lo disfruten. Pero ¿cómo llegar a Sonsón? Yo les doy las rutas que pueden tomar. Desde la terminal del norte o la terminal del sur, ustedes pueden tomar transporte público para viajar a Sonsón. 25 mil pesos cuesta el pasaje en bus, el más económico, pero también pueden viajar en su carro particular o en su moto. Lo pueden hacer como hizo Fernando González, a pie. Lo importante es llegar, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido por la historia de nuestro municipio y a contarles las delicias y las maravillas que ustedes pueden hacer. Además de la conexión por carretera entre Sonsón y Medellín, nos encontramos en el camino, el municipio de La Unión y La Ceja. Nuestro extenso territorio nos permite conectar al norte con el Carmen de Iboral, Cocorná, Puerto Triunfo y San Francisco, al occidente con Abejorral y con el departamento de Caldas, al oriente con el departamento de Boyacá y al sur con los municipios de Argelia, Nariño y el departamento de Caldas. Este territorio fue colonizado por los vecinos de Río Negro y Marinilla, que buscando mejores territorios comenzaron a poblar los valles del suroeste de la provincia de Antioquia desde finales del siglo XVIII. Inicialmente fue llamada San José de Espeleta de Sonsón en honor al santo patrono San José y al entonces virrey Espeleta. A comienzos del siglo XX inició una época de bonanza para este territorio gracias a su estratégica ubicación, la práctica de la arriería y su ruta hacia la capital de la República. El comercio fue uno de los principales pilares para el crecimiento socioeconómico del municipio, lo que permitió que Sonsón fuera en aquella época la segunda ciudad de Antioquia en movimiento comercial. Rápidamente, Sonsón estuvo dotada de servicios públicos y privados, instituciones educativas e incluso contaba con un banco propio para soporte financiero de la región. Sin embargo, y a causa de la recesión de los años 30 y la posterior apertura de la vía Medellín-Bogotá, la economía fue fuertemente golpeada. Su territorio total fue dividido para dar paso a nuevos entes territoriales como Argelia y Nariño, que dejaron de ser corregimientos para convertirse en municipios independientes. Son 1.323 kilómetros cuadrados que comprende 8 corregimientos, 108 veredas y la cabecera municipal. La zona urbana, con un escenario de más de 200 años de historia, cuenta con una gran riqueza artística, los museos, la arquitectura de la colonización antioqueña y el denominado patrimonio inmaterial, representado en sus múltiples festividades populares y religiosas.
Las imágenes nos muestran lo hermoso de este territorio, pero mejor que sean las personas que lo habitan y aquellos que viven precisamente del turismo, quienes te cuenten cuáles son las riquezas, los atractivos, qué hacer en Sonsón, qué puedes encontrar acá. Escuchemos. Mi nombre es Lorena Mejía, soy la coordinadora de la Oficina Local de Turismo del municipio de Sonsón y les voy a contar las razones para visitar el municipio. Sonsón es un imperdible turístico. Acá digamos que contamos con una diversidad de escenarios, tanto en el centro histórico del municipio de Sonsón como también en las áreas rurales. Experiencias de naturaleza, de agroturismo, de avistamiento de aves, experiencias en el centro histórico con la red Museos de Sonsón y sus 11 espacios museales, también las artes y oficios como la fragua, la talabartería, los tejidos, todo el proceso artesanal que se lleva a cabo, además de los productos gastronómicos. En el área rural también contamos con una diversidad de oferta en servicios y experiencias, tales como la ruta del higo, que es una experiencia por esos cultivos que son únicos incluso en el departamento. También experiencias como el camino de Murringo, que es un camino ancestral y es el mejor camino de herradura del oriente antioqueño. Está también Santa Mónica, que es una experiencia de naturaleza al lado de cascadas, y cómo olvidar el Magdalena Medio Sonsoneño con una diversidad de atractivos turísticos y el sistema kárstico tan importante. Es un singular destino turístico y también importante para todo el tema de diversidad ecológica en este escenario natural. Una invitación muy especial a que recorran Sonsón a través de este bello programa que se llama Lugares y que conozcamos juntos toda esta historia que se guarda a través de los objetos, de los espacios, de las personas y que se enamoren cada vez más de Sonsón. Soy Esteban Naranjo Henao, artista plástico de Sonsón. Estamos aquí en la Escuela de Artes Plásticas del municipio. Es un proyecto que es para el público de niños, jóvenes, adultos y personas en situación de discapacidad. Es un proyecto que lleva aproximadamente 4 años y pues aquí viene pues todo tipo de público. Hemos realizado ya varias muestras. Y pues en un principio la idea de este proyecto es como dar a conocer más el movimiento artístico desde las artes plásticas en Sonsón. Sonsón cuenta pues con una diversidad de paisajes y de elementos que desde la cotidianidad se pueden llevar también al arte y a la pintura o al dibujo y pues sacar productos muy valiosos también. Para los ojos de un artista pues que es un poquito más dado a la sensibilidad, un poquito más dado a la observación, desde recorrer sus calles, sus paisajes, desde conversar con la gente, desde lo que uno ve en la cotidianidad. Entonces para mí como artista me motiva mucho también y es digamos una forma en la que he aprendido a moverme y a vivir desde el arte aquí en el municipio, siendo pues como el lugar de las artes, algo como tan relegado, como tan bajo también, como tan de relleno para muchas cosas. También pienso que es algo que se debe también pensar desde la dignidad, desde dignificar también el trabajo y el oficio y sobre todo entender que el arte es una manera de autoconocimiento y de formar también el ser. Thank you.
nombre es María Irma Villa, soy copropietaria administradora del Hotel Boutique Maravilla en Sonsón. Soy además una persona de amplio y largo recorrido por este territorio hermoso, especialmente en Sonsón. Y tengo para contarles hoy que turísticamente Sonsón es un atractivo absolutamente innovador y hermoso. Si yo fuera turista que no conociera Sonsón, iría solamente a tomar fotografías de sus hermosos paisajes. Sonsón tiene además una oferta hotelera bastante buena, desde los hostales y viviendas turísticas más económicos hasta hoteles de lujo, en los cuales el turista puede sentirse muy confortable. También hay una amplia y exquisita oferta gastronómica. Encontramos desde la hamburguesita de esquina, que es deliciosa, hasta la zona gourmet más especializada. Entonces, Sonsón en realidad tiene mucho que ofrecer. En cuanto a las veredas, conocer todas las rutas que podemos ofrecer, dado que Sonsón cuenta con todos los pisos térmicos, desde Páramo hasta Magdalena Medio, pues ni se diga. Conocer los cultivos de higo, de café, de cacao, de plátano. Conocer el río La Miel, que se queda en el otro Sonsón del Magdalena Medio. Conocer parte del río Claro, sus corregimientos. Es de verdad muy interesante, sin hablar de la arquitectura y la parte urbana, que es bastante atractiva para remembrar nuestros antepasados y la verdadera cultura y colonización antioqueña, porque aquí podemos encontrar unos edificios y calles y casas hermosísimos donde uno puede entonces evocar esas épocas. Es muy importante que como sonsoneños sintamos un empoderamiento total de nuestro bello territorio. Empecemos nosotros mismos a conocerlo, empecemos nosotros mismos a ir a cascadas, carreteras, caminos y veredas, para que invitemos a los turistas, para que los atendamos bien atendidos, para que todos sepamos qué ofrecerles. Todo el sector, todo es un encadenamiento turístico, desde el transporte, el alojamiento, los cafés, los restaurantes, hasta el ciudadano de a pie puede invitar y atender muy bien un turista. El turismo es una fuerte potencia de la economía. Sonsón lo tiene todo ese potencial. Hola, soy Oscar Gustavo López. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia. Acompaño algunos procesos comunitarios, artísticos y juveniles. Y actualmente soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Obres de la Morelia. A ver, para reconocer el territorio, principalmente hay que quererlo, hay que amarlo. Sonsón está ubicado geográficamente en uno de los mejores lugares de Antioquia, de Colombia y digámoslo del mundo. Entonces este espacio está lleno de lugares particulares, de lugares mágicos, y pues esos lugares se llenan y se vuelven ricos con las personas que lo habitan, con su flora, con su fauna, con los animales, con todo lo que hay allí. Entonces ahí se hace un proceso muy interesante de reconocimiento al momento de recorrerlo, ¿cierto? Porque uno está en búsqueda no solamente de lo bonito, de lo estético, sino también de las historias que acompañan estos espacios, estos lugares, de todo ese conocimiento que tienen las personas, de todos estos saberes ancestrales que habitan cada lugar, que acompañan cada uno de estos sitios. Recorrer y reconocer el territorio es muy valioso y es muy importante, porque de allí parte la necesidad de protegerlos, de preservarlos, de cuidarlos y de incentivar esa apropiación que de una u otra forma pues debemos tener todos los sonsoneños, ¿cierto? Entonces no simplemente es visitar por visitar esos espacios, sino saber qué hay detrás de ellos, saber qué personas lo acompañan, saber de qué está dotado ese espacio, cuáles son sus animales, cuáles son sus plantas y todo esto. Entonces, la principal importancia de recorrer, de conocer a Sonsón, es nutrirse de todo lo que él tiene para darnos y poder ayudar a que esto se preserve, se conserve y que se siga nutriendo la memoria y la identidad de nuestro territorio, que es Sonsón.
Echeverry, soy emprendedora del municipio de Sonsón. Hace aproximadamente 6 años comencé en el mundo de la marroquinería con el diseño y la elaboración de bolsas y morrales. Hace poco también incursioné en el mundo del cacao, sacando productos, elaborando productos derivados del cacao, como lo son las chocolatinas, con rellenos de frutos cultivados, cosechados, procesados aquí mismo en el municipio. Bueno, el tema del emprendimiento para mí es bastante importante, porque no solo ayuda con el desarrollo económico del municipio o del lugar donde nos encontremos, sino que es un tema de crecimiento personal, de superación personal, y que nos ayuda a crecer de forma autónoma, económicamente hablando. Y además de ello, es una oportunidad grandísima para impulsar esos proyectos que tenemos de vida, esos proyectos que tienen los demás y esos productos tan maravillosos que se sacan en el municipio, que se sacan en ese lugar. Además de ello, permitimos que la economía del municipio crezca, se proyecte a través de nuevas ideas. Normalmente los emprendedores tratamos de innovar a nivel de producto, tratamos de innovar a nivel de imagen, tratamos de innovar con esas, digamos, con esos productos que vienen siendo tradicionales, y les damos esa transformación para que sean llamativos para nuevos ojos, para nuevos espectadores, para nuevos compradores. Así llegamos al fin de este primer programa, un espacio que quiere invitarte a recorrer nuestro territorio, pero no solamente recorrerlo, también mirarlo con conciencia, identificar nuestras raíces ahí para amarlo, para cuidarlo. Yo les agradezco por haberse quedado en esta primera edición. Nuestros próximos programas nos llevarán por caminos veredales, pero también urbanos. Los invito a seguir nuestra cuenta de Instagram, Lugares Sonsón TV, para que a través de allí nos comuniquemos, hablemos, para que me compartan sus videos, sus experiencias, también sus fotografías. ¿Quieren abrirme una invitación para que los visite? También por allí los escucho. Muchas gracias por estar presente en Sonsón TV y nos vemos en la próxima edición de Lugares. Chao, chao. En el próximo capítulo de Lugares...